Envíame tu caso a través de las redes sociales, WhatsApp o Instagram. Los links siempre están aquí debajo. Quiero escuchar al barrio. Envíenme todos sus casos para irlo estudiando uno por uno. Es una nueva sección que quiero realizar para escuchar al pueblo. No tan solo hablar de los casos ya que están viral en las redes sociales. Quiero escuchar al pueblo. A ver en qué están los barrios, en qué están los pueblos. Tú sabes que voy a hablar sobre una persona que me escribió por Instagram dándome más información y confirmando lo que dijo aquel ex empleado del aeropuerto Las Américas. Ustedes saben que este video yo lo publiqué, está aquí en el canal, donde circula un audio de un ex empleado explicando de una manera más detallada cómo es que abren la maleta en los aeropuertos a los viajeros y demás, ya que los viajeros se estaban quejando de que le estaban robando, le abrían sus maletas. Y este joven es empleado, circuló en las redes sociales un audio de él donde él explica más detallado cómo es que lo hace, hasta con un lapicero, señores. Yo hablé sobre eso, está aquí en el canal. Ahora me contrata por Instagram otro joven que no voy a mencionar su nombre, ya que cobardemente no quiso hacer una conferencia. Yo quise hacer, aunque sea una videollamada, para que me explique más detalladamente, y él no quiso, señores. Tiene miedo a hablar. Y lo que dice aquí es: buenas noches, eso es verdad. Yo trabajaba allá en el aeropuerto donde venían las maletas. Tengo foto de eso. Me sacaron por serio. Escuchen esto, La maleta venían abierta desde el avión. Yo informaba y me decían que me calle. Escuchen esto, Yo era inspector de mequeo. Escribió mequeo, pero no sé si es chequeo o mequeo, lo que no sé, no desconozco esa palabra. Yo era inspector de mequeo, dice aquí, pero a lo mejor es chequeo, inspector de chequeo, algo así. Allá abajo, donde la maleta entraban y salían. Entonces ahí yo le estaba explicando cómo va a ser. ¿Tú crees que podemos hacer un video, lo que sea, o un reportaje sobre eso? Y el tipo que no, que tiene miedo, que ya no trabaja ahí, que esto y que lo otro. Entonces sigue aquí diciéndome: sé tantas cosas de allá que los jefes prefieren personal de su mismo entorno. Si no eres de ese sistema, te sacan. O sea que si tú no eres torcido, te sacan. Si te ven de que medio derecho, de que reportando todo: jefe, mire, encontré esto, mire, estaba abierto esto. Si te ven preguntando mucho y jodiendo mucho, te sacan de ahí. Porque ellos lo que quieren es gente torcida, según me cuenta este muchacho aquí. Dice aquí: un compañero que tenía se encontró $5,000 y porque se lo entregó a la dueña, lo botaron del trabajo. Oye esto, señores. Como dice el joven de Sansi, son los que los hacen y nadie hace nada, porque eso es una mafia que hay dentro. Si no, te sacan del trabajo. Y ahí dice: bueno, hablamos otro día. Se despidió rápidamente de mí. Ahí le devuelvo y le digo: hermano, piénsalo bien, vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer algo, porque esto no se puede quedar así. En palabras, tenemos que hacer fuerza, porque ¿cómo es posible que nuestros turistas ya dejen de venir a República Dominicana porque unos tarjalanes ahí, torcidos, le abren la maleta a todos los turistas que vienen, a los mismos dominicanos también que están residiendo en los Estados Unidos y en demás países? ¿Cómo es posible que te abran la maleta tú con tanto esfuerzo, los viajeros, tanto sacrificio por traer las cosas? Porque el dominicano piensa que el viajero es de la mata que coge la cosa, y no es así, señores. Allá también se hace sacrificio, mucho más que aquí. Allá tienen que trabajar fuerte, forzado, para poder traerle aquí a los familiares algo, y vengan estos tarjalanes a abrirle de que la maleta y a sacarle los objetos de valores, porque ellos de que pasan por la computadora, que se ve todo transparente, de que la maleta pasa por ahí, ya el hombre está ahí viene un perfume, ahí viene esto, pendiente, la maleta azul, viene un reloj, viene esto, viene lo otro. Y el que está abajo entonces es el que está abajo, el cirujano, que la abre, ¡fuácata!, abre la maleta hasta con un lapicero, señor. Usted lo escuchó en el video anterior cuando yo hablé sobre esto, y este muchacho me tira para confirmar, decir que sí, que es verdad que hay una mafia ahí. Entonces, esto tiene que parar, señores. Esto tiene que parar. Porque si usted se va a la estadística, los mayores ingresos que entran a República Dominicana son de los turistas, señores. El turismo es que tiene este país más o menos ahí. Entonces, piense usted a ver que se caiga el turismo por esta acción que están haciendo
dos o tres charlatanes ahí que no se conforman con lo que ganan, siempre tienen, quieren tener extra, de manera ilegal. Entonces eso hay que hacerse justicia, hay que darle seguimiento. Todavía no he visto nada. Ese audio del video anterior se fue viral y no he visto ni siquiera a nadie hablando. Le vamos a dar seguimiento. Nada, señor. Nada, se están haciendo lo loco. Y yo voy a seguir dándole a esto. Ojalá y más personas me tiren, pero no me tiren así como este cobarde. Que me tiren para hablar conmigo de frente, para yo preguntarle unas cuantas cosas y que me detallen todo. Ojalá otro ex empleado de ahí o un empleado de ahí que yo le distorsiono la voz. Yo le pongo la voz como un robótico aquí. Pero vamos a hacer justicia, señores. No nos podemos quedar callados porque eso afecta el turismo. Eso afecta, señores, lamentablemente. Así que deja tu comentario aquí debajo. ¿Qué piensas tú sobre esto? No he escuchado a Tain, no he escuchado a nadie hablando de las autoridades. Sí, vamos a darle seguimiento, nada. Aquel audio se fue viral y todo el mundo quedó callado. Un caso tumba el otro. Y así, lamentablemente, van a seguir sucediendo las cosas. Los viajeros, por lo menos los dominicanos, que están haciendo esfuerzo para venir para acá, tengan mucho cuidado. Tengo que decirlo, tengan cuidado con venir para acá. Porque están abriendo la maleta con lapicero y de todo. Tú le puedes poner un candado, que tenga la huella tuya y como quiera, muchachos. Como un lapicero, no sé cómo es que lo hacen. Él lo dijo ahí, hasta con un lapicero la abren la maleta, para que estén claros. Será hasta la próxima. Dale like, comparte. Envíenle esto a cualquier autoridad, no sé, que hagan justicia. Que chequen eso ahí, que es lo que está pasando ahí. ¿Cómo es posible que le están abriendo de que la maleta a los viajeros? Pero bueno, acá hay esa charlatanería, Wow.